Disculpe, sin querer contesté un teléfono ajeno. La verdad es que yo... ¿Quién habla? ¿Y qué haces tú con mi novio? ¿Su novio? Sí, mi novio. ¿Me podrías explicar, por favor, qué haces con su celular? Te habla tu novia. ¿Cindy? Pablo Herminio Leal Bueno. ¿Quién es esa mujer que me contestó? Gracias por la comida, adiós. Cindy, por favor, tranquilízate. No, ¿cómo que me tranquilice? No me tranquilizo. Solamente esperaste 5 minutos para estar con otra mujer para revisarle las balas. Cindy, te llamo después. ¡Ey! ¿A dónde va? ¿Le traemos su cuenta? Ay, don Lalito, la cuenta, sí. Permítame, alcanzo a la señorita y ya regreso. No podemos dejarlo ir hasta que no pague la cuenta. Por favor, don Lalo, me urge alcanzarla. Por supuesto, en cuanto salde la cuenta. Ay, déjenme ir, por favor, se los pido. No lo podemos dejar ir. La señorita pidió carne y vino y eso no estaba dentro del trato que hicimos. ¿No pasa? Otra forma de pago. ¿Me robaron? No voy a tener cómo pagarles. Y ella no va a querer volver a verme nunca más en la vida. Llama a la policía. Regla número 17 del manual del buen bombero. Un elemento siempre cuenta los hechos tal y como sucedieron. La verdad es nuestra mejor arma. Señores, como ya les dije, no tengo dinero. Yo sé, las cosas me salieron mal y no les puedo pagar. Pero es que me enamoré. Esa muchacha que se fue, me enamoré de ella. Cada que la tengo al frente me vuelvo loco, no sé ni qué pensar. El corazón me late a mil, pierdo la respiración. Solamente la quiero complacer. Perdóneme, de verdad. Está bien, vamos a hacer un trato. Lo que usted diga, don Lalo. Si quiere, le lavo los trastes, le limpio la cocina, lo que usted diga. Vamos a dejar la cuenta así. Pero la próxima vez, asegúrese de traer dinero, ¿no? ¿En serio? Don Lalo, Dios mío. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, ¿eh? Pablo tiene novia. ¿Nos podemos apurar? No quiero ni contestarle a Ismael. Su papá debe estar furioso. Claro. Esa señora en la mañana me dijo que Pablo es el soltero más codiciado de México. Y yo ilusionándome como una tonta. No puedo creerlo. Tal vez si volvemos pronto, su papá no se enoje tanto y nada más me despida. ¡Sin arrancarme la piel! ¡Ferrey, ¿no te puedes dar cuenta que tengo mis propios problemas? Sí. Disculpe, estoy preocupado. Pero parecía muy contenta. ¿Qué pasó? Que Pablo tiene novia. Y le llamó cuando estábamos comiendo y yo le contesté. Todo el mundo tiene secretos, señorita Maya. Y en un sentido estricto no le mintió. ¿No? No. Ustedes no se conocían. El que tenga novia no lo hace mentiroso. ¿O usted ya le había preguntado si tenía novia? ¿Ya vio que no está aquí? ¿Podemos regresar al hotel? Ferney, necesito encontrar a Pablo. La culpa la tengo yo. ¿Para qué le doy consejos? ¿Para qué? Ya estaríamos en el hotel. Necesito aclarar las cosas con él. Reaccioné precipitadamente. Ni siquiera lo dejé explicarse. Pues será en otro momento, señorita. Tenemos que regresar inmediatamente. La culpa es mía. No debí exigirle algo cuando apenas nos estamos conociendo. Es Ismael de nuevo. Tenemos que regresar. Por favor, señorita Maya. Por favor. ¡Ay! Ok, Ferney. Ok, regresamos al hotel. ¡Vamos! ¿Álvaro? ¿Qué pasó? Mi negro, la regué. Todo iba perfecto, un restaurante increíble, el ambiente ideal, y de repente todo se fue por un tubo. Sí. No. Ismael me mandó un mensaje. Su papá le está esperando en la habitación. Sí. ¡Allá va Pablo! ¡No! Su habitación es por acá, señorita Maya. ¡Su papá me va a matar! No estarás exagerando. No, ningún exagerando, Álvaro. Maya no va a querer volverme a ver en toda la vida. ¿En serio que la regué? Sí, hasta quedé con una deuda inmensa en ese restaurante, hombre. Ay, me agarré mi llave de la habitación en la recepción del hotel. ¿Sabes qué? Relájate primero, recoge la tarjeta y luego te vas a bañar y a cambiar. Total, el día está muy tranquilo. Tienes toda la razón, mi negro. Muchas gracias por tus consejos.
llamo. ¡Te encontré! Quiero pedir una disculpa. No te quiero pedir una disculpa por irme así del restaurante. No, yo entiendo que no, que tú... yo estoy muy apenada contigo. Fui muy grosera. Te dejé ahí solo y, pues, la verdad, tú solo me invitaste a comer y pasamos una tarde muy divertida. Muy. Pero bueno, te mereces una explicación. Maya, la persona con la que hablaste por teléfono, efectivamente, sí era mi novia. Era. Antes de venir al Congreso, terminamos. Yo quiero pedirte una disculpa por contestar una llamada que no era mía. Creí que era mi teléfono. No pasa nada, pero sí te quiero decir desde hace rato... Perdón por interrumpir, señorita Maya, pero por favor vamos a ver a su papá ahora mismo. Mi trabajo está en peligro. Oye, sí, ¿sabes que tiene toda la razón? Yo no soy quien para hacerte quedar mal en tu trabajo y... Gracias. No, te felicito, de verdad que cuidas muy bien a tu principal. A tu principal persona que cuidas, lo haces muy bien, la proteges. Oye, ¿nos podemos ver hoy en la noche? Me encantaría. Por favor, señorita, por favor. Sí, Ferney. Sí. Bueno. Bueno. Hasta la noche. Hasta la noche. Muy bien. Adiós. Adiós. Buena escolta. ¿Te gusta este o me pongo algo más atrevido? You look beautiful. I mean, mi único problema es cómo le vas a hacer para escaparte a verlo. Tu papá fue muy claro y dijo que no quiere que salgamos del hotel. Tranquila, Frida. Ya me fijé e Ismael está cenando. Y Bernay está dormidísimo en el pasillo. Me voy. ¿Te vas a México porque te corrió don Eligio? No. Me voy a encontrar a la señora Antonia. No puedo abandonar mis ocupaciones hasta que sepa que ella esté bien. Así que cuando la encuentre, me voy. Cuando doña Antonia vuelva... todo se va a arreglar. A mi negro, lo dudo. Bueno, me voy antes de que Ferrey me vea. Uy, 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 uy. Bueno, déjame darte un consejo. ¿Cuál? Besa a Pablo esta noche. Did you hear me? Tonight. ¿Tonight? Of course. Pero Frida, apenas nos estamos conociendo, es muy rápido. ¿Sabes de cuántas bocas me he arrepentido de haber besado en mi vida? Ninguna. Go on, girl. I love you, girl. ¿Tú? Sí, te seguí. ¿Me seguiste? ¿Por qué, Maya? Sí, porque quiero decirte aquí, frente a tu cara, que si querías dejarme plantada, hubieras agarrado suficiente valor para decírmelo personalmente. A mí no me gusta que me anden dejando recaditos. Ok, déjame y te explico lo que pasó. Es que mi amiga, la de esta mañana, me llamó y me dijo que tenía una emergencia. Ok, perdóname. ¿Está todo bien? Eso espero. Pero cuando la señora... Angélica Rivero, nieta del hijo de la compañía de mi papá, me llamó. Yo pensé que era algo urgente y por eso vine corriendo, Maya. Menos mal que todo está bien. Sí. Oye, pues ya que estamos aquí, ¿por qué no nos quedamos y nos divertimos? No. ¿Por qué no? Se ve que está increíble el lugar. Porque, Maya, a mí estos sitios no me gustan, me siento mal, es como que... Ay, Pablo, no seas mentiroso. Si el otro día que me rescataste estábamos en un lugar que estaba con más gente, con mucho más ruido... Pablo. Tienes razón, es eso, es que la gente, el ruido, el humo, como que... Claro, la música, la magia, la diversión, bueno, claro, está bien, sí, es un lugar divertido, pero... ¿Qué? ¿Pero qué, Pablo? Te reto que ahorita mismo me demuestres que sí te gusta todo eso. Bailemos, tú y yo. Aquí y ahora. Maya Alcalá, tú estás loca. Pero ¿sabes qué? Acepto tu reto. Si te metiste en cada gota de mi sangre, vas a ver a quién te... Maya. ¿Puedo decir algo? Sí. Estás pisando. Perdóname, por favor. No, pásame. Me encantas. Me la paso riendo todo el tiempo contigo. También me encantas y me haces muy feliz.
Maya, ¿sabes algo? Yo, cuando te dije que no quería bailar, era porque sabía que si lo hacía no me iba a poder separar de ti. Bueno, pues sigamos bailando y veamos qué pasa. De girasoles en tus manos. Cada mañana quiero acampar contigo al lado. Este momento es perfecto. Maya, hay algo que desde que te conocí te he querido decir, pero por una u otra razón no he tenido el valor de decirte que... Yo también. ¿Tú también qué? Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar.